Bienvenidos a Pero Entonces, un podcast sobre reinventarse. El programa de hoy está patrocinado por Zapatillas Pompey, una empresa de zapatillas de Madrid con una historia muy guay que nos contó su fundador hace unas semanas. Y estad atentos porque en los próximos días vamos a sortear unas zapatillas a través de nuestro perfil en Instagram. Y ahora sí, vamos a dar paso a nuestro invitado, que tenía muchas ganas de entrevistarte. Es Bernardo Hernández, que eres de hecho parte de la razón por la que empecé el podcast, para hablar con gente como tú. Yo te presento y luego tú me corriges o lo que quieras. Pero es uno de los mayores emprendedores de España, cofundador de Idealista y 11870, fundador de Flores Frescas y Step One, y ha sido presidente de Twenty, cuyo equipo, si no me he informado mal, le conociste dando clases en ICADE, donde tú mismo estudiaste empresariales. Por si fuera poco lo anterior, has sido director global de producto en Google y de ahí te fuiste a Yahoo con Marisa Meyer a dirigir Flickr. Y eres inversor en más de una docena de empresas y ahora eres el CEO de Verse, que es el banco para la próxima generación. ¿Hasta ahí todo correcto? Todo correcto, fantástico. Muy bien, joder, era larga, ¿eh? Te he de decir que eres de las biografías más extensas que han pasado por aquí. Mucho lío. Pero apasionante, la verdad es que cuando miro hacia atrás y veo todo lo que ha pasado en tan poco tiempo, la verdad es que da un poco de vértigo, pero es lo que hay. Todo está pasando muy rápido y hay que ir con los tiempos. O sea, es un poco un reflejo de lo que es la realidad, ¿no? O sea, el mismo vértigo da cuando miras a cómo ha cambiado la realidad, ¿no? Sobre todo el panorama tecnológico, ¿no?, de los últimos 20 años. Totalmente. Sí, de eso queremos hablar también. Bueno, la temática del podcast es sobre reinventarse, porque lo que queremos es testimonios de gente que ha ido cambiando de sector, como es tu caso, que empezaste en finanzas y ahora hablamos de eso, y un poco pues lo que han aprendido en cada etapa para transmitir el mensaje de que ahora puedes estar trabajando en una cosa que te gusta, pero que si tienes un verdadero interés y ganas y empeño y te flipa hacer otra cosa, que puedes acabar trabajando en ese sector y reinventándote para ganarte la vida de otra manera, que es un poco el mensaje que queremos transmitir aquí. Entonces, hablando de ti, es lo que hemos dicho, tu carrera da para varios capítulos y te haríamos 2000 preguntas, pero lo primero es, he leído que te flipaba la tecnología desde siempre y que te regalaron un ordenador con 9 años. ¿Por qué elegiste empresariales y luego trabajas en finanzas si siempre has sido tequi? Pues porque yo creo que entendí también muy desde el principio que la tecnología sin mercado no vale mucho y el mercado sin tecnología se queda igual de cojo, ¿no? Entonces, me gustaba mucho más los problemas de negocio, me atraía mucho más no te voy a decir el dinero, pero sí la parte del business, que la tecnología desde antes, ¿no? Y luego descubrí la tecnología y vi que las dos cosas iban muy de la mano. Pero siempre vi la tecnología como un medio, ¿no? y el business como un fin, ¿no? De hecho, los grandes emprendedores en Estados Unidos, fundadores de empresas como Google o Facebook o Amazon, es gente que entiende muy bien la tecnología, pero sobre todo y más importante que entender la tecnología, entiende la aplicación de negocio de esa tecnología, ¿no? O sea, esas dos cosas van muy de la mano. O sea, ¿en ningún momento te planteaste informática? Pues me lo planteé en algún momento, bueno, estudié ese programar, aprendí a programar BASIC, pero uno, no estaba desarrollado el computer science como ingeniería, no estaba desarrollado tanto como está ahora, era muy primaria y estaba muy limitado al campo de la programación, ¿no? Y a mí lo que me gustaba era la aplicación de la tecnología a la realidad y a los negocios, ¿no? Y eso no se estudiaba en la parte de ingeniería informática. De la misma forma que tampoco en la parte empresarial es o la parte de económicas, que es lo que estudié, de Business Administration, tampoco se estudiaba la parte tecnológica mucho, ¿no? Entonces, pues me formé yo tecnológicamente por un lado y mientras estudiaba Business Administration, ¿no? Pero la pasión por la tecnología la tuve siempre, ¿no? Siempre. El primer dinero que gané me lo gasté en,
El primer ordenador me lo regaló mi padre, ¿no? Que fue un ZX Spectrum. Pero luego el primero que me compré, el primer ordenador personal ya serio, me lo compré yo con el primer dinero que gané y el dinero de las becas. Lo ahorré y me compré un PS2 de IBM en el año 89. Y desde entonces, ¿no? Pues he sido luego la primera internet en el 93 y luego idealista en el 99. O sea que desde el principio tuve mucha pasión por lanzarme a la tecnología como aplicación de herramienta que resuelve problemas. O sea, internet lo descubres en Estados Unidos cuando estás trabajando en Fidelity. Antes, cuando estoy estudiando en Boston College, en el año 93 descubro que en la biblioteca, una de las cosas que más me gusta es que las clases del máster de finanzas, las clases de trabajos prácticos, los datos se cogen de un network que se llamaba Gopher, que era una parte de una subinternet que existía en ese momento, donde accedías a datos reales de cotizaciones de bolsa. No tienes que picarlo en una hoja de cálculo, sino que lo cogías de un cloud computing, ¿no? Y entonces para mí eso era magia, de wow. Y ahí me metí, me compré un modem, luego me compré un laptop de Apple, un MacBook que tenía modem integrado y que me conecté a través de CompuServe, que era la proto-internet antes de internet. O sea, ¿no tenías América Online? No, yo fui de CompuServe, porque era más grande CompuServe en Estados Unidos que American Online en el año 92-93. Era antes del éxito de AOL. Claro. Y a través de CompuServe, pues me compré mi primer billete de avión en las Navidades del 93. Me compré mi primer billete de avión para venir a España a través de internet. El billete no era electrónico todavía, entonces me enviaron a casa el billete. Me lo compré por internet, pero a mi casa me enviaron el billete. Y me conectaba, veía las imágenes del satélite Meteosat y se las enseñaba a mis padres. Digo, mira, lo que salía en el telediario, pues yo lo podía ver desde el ordenador, ¿no? En tiempo real, la imagen en tiempo real del satélite Meteosat. O podía hablar con gente, había chats, ¿no? Alguna cita tuve, ligué algo por internet ya en el año 93. Y entonces empecé a descubrir todo eso, ¿no? Leía, había suscripciones a revistas, Newsweek, el Wall Street Journal, ya tenía publicaciones en el año 93 en CompuServe. Y fue mi primera aproximación. Y luego cuando se estandarizó, cuando salió Netscape, y Fidelity fue de las primeras empresas en tener una página, en tener publicaciones en el HTTP, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar, hicimos algún trabajo, ¿no? Entonces lo experimenté desde el principio a que apareció. De hecho, a la salida de mi... No tenía oficina, tenía un cubicle, ¿no? Sí. Como, mira, os lo voy a enseñar, ya que estáis aquí, este nombre. Este era mi nombre a la salida del cubicle. ¡Hombre! En Fidelity, que esto tiene 30 años ya. Y aquí me colgaron un cartel que ponía I'm a webaholic. Acababa de salir la internet. Aquí había colgado Gonzalo un cartel que ponía I'm a webaholic. Estaba todo el día metido en la primera internet, ¿no? En 94, 95. Y esto pues me llevó pues a desarrollar una pasión muy fuerte, y me hicieron enseguida en el año 96, 97, cuando empezaba a crecer América Online, empezaba a salir a bolsa Yahoo, Amazon, eBay, pues como era, yo tenía 25 años, pues me hicieron analista de temas de tecnología, ¿no? Y me mudé, me pasé a Putnam, otro fondo de inversión muy grande, y con mucha visión el Chief Investment Officer de ese fondo dijo, quiero que estos stocks de las nuevas tecnologías los lleven los usuarios, los jóvenes. Entonces se lo quitó a los seniors, y entonces de repente me vi cubriendo pues AOL, Earthlink, que era un ISP muy grande en Estados Unidos. Lycos, eBay, cuando salía, y de repente, pues, ¿sabes? Yo estaba haciendo los modelos. Y la idea que yo no salía por ningún sitio, las valoraciones eran injustificables. Era una burbuja, ¿no? Las predicciones eran irrisorias, ¿no? Pero me sirvió para convertirme pues en un experto, ¿no?
con 25 años en el año 97, 98, un experto en Internet, ¿no? Porque tú hacías equity research o qué. Equity research, sí. Equity research. Estabas horas por un tubo. Exacto, mucho tiempo, pero y empapándome, ¿no? Leyéndome todos los informes que salían, me leía todos los libros que se publicaban, me convertí en un experto, ¿no? Fíjate, pues en el, o sea, una suerte increíble, ¿no? Que en el año 97, 98, con 25 años, me convirtiera en un experto de Internet, pues realmente yo creo que es, de ahí deriva todo, ¿no? Y en Boston conocí a Jesús Encinar, que él estaba estudiando el máster, y ahí empezamos pues a soñar, ¿no? Entre qué hacíamos, qué no hacemos, y bueno, pues entre la experiencia que yo tuve y la que él tuvo, pues llegamos aquí. Y empezamos a idear idealista en el Roberto, tú tienes una pregunta sobre Shift. Bueno, pasaste por BBVA desde Putnam, pero Alberto te quería preguntar sobre ese siguiente campo. ¿Te acuerdas de qué objetivos expusisteis el primer año en idealista? Y si lo recuerdas, ¿algo que aprendieras en Fidelity, Putnam, BBVA que te ayudara con idealista? Pues mira, bueno, me ayudó a darme un contexto de todo lo digital muy fuerte, ¿no? Ya te digo que empezábamos idealista pues con un conocimiento de lo que era la transición de lo digital. Poca gente en España sabía quién era Nicolás Nebulba Ponte y se había leído su libro y hablaba de la transición de átomos a bits y hablaba intermediaries, ¿no? De los mediadores de información que se llamaban en aquel momento. Había temas conceptuales y teóricos que aprendí durante esos años muy importantes de modelo de negocio, ¿no? El tema, la potencia de las suscripciones, los modelos de suscripción de América Online. Entonces, yo eso lo vi como modelos muy rentables de negocio, ¿no? A mí, pero sobre todo esa experiencia financiera, esa que el CFA me dio una experiencia de modelización financiera y de trabajo sobre modelos de negocio que luego me vino muy bien, ¿no? Para no solo idealista, sino para lo que vino después. Pero yo te diría que fue la parte de haber visto de primera mano lo que se podía crear cuando en España no había nada. Y entonces lo había visto de primera mano. Entonces aquello fue muy potente porque de repente no era algo que te habían contado, sino yo lo había vivido de primera mano, ¿no? Durante 3 años. Entonces, cuando nos lanzamos al sueño de crear idealista, yo creo que la aspiración de esa ambición tiene un ejemplo de casi 3 años. En ese momento de algo real que yo había visto, ¿no? Había visto. Porque tú, en algún momento leí que tú en Estados Unidos habías buscado casa a través de Internet en una de tus mudanzas, ¿o? Yo no, yo creo que fue, bueno, lo hice, pero fue Jesús, igual te confundes, fue Jesús el que lo hizo. Fue Jesús el que lo hizo y de hecho el que conceptualiza la idea, nosotros queríamos montar un negocio, ¿no? Y yo lo que quería era juntar tecnología y empresa. Y el que conceptualiza, el que quiere hacer algo en inmobiliario es Jesús. No me es que diga un poco igual, pero el que conceptualiza la idea hecho cuando montamos es el CEO, ¿no? Y el que conceptualiza, a mí me da, si te digo la verdad, honestamente, me da un poco de pereza. El sector inmobiliario. Yo te lo diría. El sector inmobiliario me ha dado siempre mucha pereza y cuando me lo contó por primera vez su idea, era como, mi primera reacción fue. Luego me convenció porque el potencial económico del sector inmobiliario es muy alto, maneja pues, entre el 15 y el 20% del Producto Interior Bruto de todos los países y es un gran negocio, ¿no? Y mueve muchísimo dinero y es la decisión financiera que todo el mundo hace, o sea que el REACH es un problema que cientos de millones de personas tienen, ¿no? Entonces ahí estaba claro, pero no creas que fuera, que es el generalmente en la vida los mejores negocios son los menos atractivos, hay pocas veces donde tu pasión y el negocio estén perfectamente alineados, ¿no? Al final le acabas dedicando mucho tiempo a las cosas y se acaban convirtiendo en pasión. Pero mi pasión era tecnológica. A mí lo que realmente me ponía era Internet. Y lo que me ponía era los productos de consumo, ¿no? Y la experiencia, conocía empresas como Move.com, que en ese momento se llamaba Realtor.com. No sé si primero se llamó Realtor.com y luego se llamó Move.com.
Sí, creo que se llamó primero Realtor.com y luego se llamó, cambió el nombre a Move.com. Y ese fue el ejemplo que intentamos replicar, ¿no? Ya existía, Idealista ya existía, ¿no? Y si existía, con una diferencia fundamental, es que en Estados Unidos estaban los MLS, los Multiple Listing Services, que, donde la información estaba más limpia y estaba más organizada. Y sin embargo, aquí en España sobre todo no existía, ¿no? La información era un desastre, ¿no? Y es lo primero. La gran innovación que hace Idealista es la de limpiar, la estructurar y limpiar la información. Y ordenar. Para claro. del mercado inmobiliario, ¿no? Porque era un carajal, ¿no? Había 5 anuncios por piso, nada era verdad, estaba todo. Entonces, la gran innovación que hace Idealista es la de estructurar, parametrizar y limpiar la información básica y fundamental, la información atómica, que se llama, del mercado inmobiliario. Oye, ¿y qué objetivos os pusisteis el primer año de Idealista? Claro, porque eso es que eso, empezáis en un sector hiperrompedor en España, en algo que por lo que has contado tampoco te molaba mucho. ¿Qué objetivo dices? Venga, el primer año tenemos tantos listings. Pues mira, es una historia muy bonita que me gustaría que todos los que fuimos parte de aquí alguna vez podamos contar juntos, ¿no? Fue una historia muy, muy bonita. Al principio, pues, tuvimos la terrible... no tengo mala suerte, porque al final nunca se sabe, ¿no? Y lo que es mala suerte acaba siendo mala suerte, pero acabamos incorporando Idealista el 21 de enero del año 2000, ha hecho ya 20 años, y durante ese año pues estructurábamos, levantamos pasta, pero a primeros de marzo, al mes y medio, casi al mes, explota la burbuja, ¿no? Empieza a caer el Nasdaq, o sea, montamos en el pico de la burbuja, montamos lo peor, ¿no? Lo montamos en el peor momento, ¿no? O sea, que el principio fue casi un principio de supervivencia, donde levantamos un seed money que se levantaba, pues, entre los amigos, pero Andrés de la Morena, que fue parte de que fue socio fundador también, junto con César Ortiz, Jesús y yo, los 4 socios fundadores, se encarga de esta ronda fundamentalmente y es el que trae casi toda la financiación en ese primer momento. Y luego, pero claro, el mercado entra en crisis y esa ronda seed que hacemos, luego hay que convertirla en una primera ronda y se convierte en algo muy difícil, ¿no? No habíamos lanzado la página se lanza en octubre, que es cuando probablemente Idealista celebre los 20 años este año, en octubre. O sea, de enero a octubre estáis preparando la página. Sí, sí, de enero a octubre se está preparando la página, o sea, tarda en lanzarse, dedicados full time, ¿eh? Esto no es manteniendo, no, no. Jesús y yo dejamos nuestros trabajos en diciembre y ya a partir de enero nos dedicamos full time a Idealista y la página no sale hasta octubre. Madre mía. La página no sale hasta octubre, ¿no? De hecho, ahí tengo ahí guardadas, tengo las sucesivas páginas en construcción, ¿no? Que vamos teniendo, y lo primero que sale en octubre hace reír a todo el sector inmobiliario. Se ríen de nosotros. A mí esa sensación no me gusta nada en un momento, pero me hace sentir muy bien, porque me ha pasado muchas veces en la vida. Era bajito y se reían de mí, era tartamudo y se reían de mí. Y me gusta cuando se reían de mí. Porque en el fondo me da como fuerza como para seguir creciendo, ¿no? Y nosotros salimos solo en Madrid, solo en segunda mano y como con 4.000 anuncios, ¿no? La competencia tenía 35.000, 40.000 y tal, se descojonaban de nosotros. ¿Sabes? Tenía una interfaz muy, muy simple que nos diseñó Wolf Olins, que es una empresa muy buena de diseño y de branding, sobre todo. Sí, que no usabais puntos ni mayúsculas, ¿no? Una vez me fijé. Por ejemplo, yo creo que eso, no sé si ha cambiado, pero yo creo que sí era. Pero el diseño era un diseño muy... Innovamos mucho en cuanto a usabilidad, ¿no? Tanto Jesús como yo éramos fans muy fuertes de Jacob Nielsen, que fue el primer gran maestro de la usabilidad, y hicimos apuestas muy fuertes, las cajas de selección abiertas, los mapas translúcidos, las líneas simples, ¿no? las reglas muy simples de usabilidad, que luego se han acabado convirtiendo en un estándar, sobre todo en el sector inmobiliario, ¿no? Que es lo que tiene la buena usabilidad, se acaba convirtiendo en un estándar, ¿no?
Y entonces al principio no fue nada glamuroso, ¿no? Y entonces poquito a poco, y luego, pues nada, la travesía del desierto, ¿no? Y cerrar la siguiente ronda, pues al principio había un glamour, ¿sabes? Te invertían, te daban cheques en las primeras reuniones, ¿no? Y cuando nosotros lanzamos, de repente todo eso desaparece. Y acabaron liderando las dos rondas de financiación de Idealista, las dos que ha tenido. Las acaban liderando Cajas de Ahorros. La primera la lideró la BBK, la Caja de Agricoso y la Cucha, me parece. La Caja de Ahorros del País Vasco, en Bilbao. Y la segunda, Caja Cataluña, que ahora ha absorbido el BBVA, ya no existe, ¿no? Y nos acaban liderando las rondas de financiación dos cajas de ahorros. Quería decir, curioso que como las menos forward thinking. Absolutamente. Lo que pasa es que como había el overlap con las hipotecas y tal, pues. Claro. Pero completamente unexpected, ¿no? Que aquello, pero así fue. Mucho trabajo, muy duro. Muy duro. Yo siempre lo digo, montar una empresa es probablemente lo más difícil que vas a hacer en tu vida. Es muy duro montar empresas. Muy duro. Solitario también, ¿no? Muy solitario. Yo creo que ayuda mucho estar acompañado. Idealista no hubiese salido sin el equipo fundador. Yo creo que el liderazgo de Jesús fue importante, pero el equipo fundador fue fundamental. Incluso gente que no tuvo el título de socios fundadores o que no estuvo con socios fundadores al principio, pues fue crítica, ¿no? Gente como el hermano Jesús, Fernando, que no entra sigue, como... Sigue en Idealista. Pero que Fernando sigue y ahora es tan socio fundador como el resto, ¿no? Pero no entra en el equipo fundador. Bruno Mata, que acaba saliendo, pero que fue crítico para la ronda de financiación primera, donde entra gente muy importante como el del Real Madrid, Florentino Pérez. Que fue inversor, fue el catalizador de la ronda de financiación primera Idealista, fue Florentino. Y una parte fundamental, la creación de las visitas virtuales, que es un elemento diferenciador de la visita del inmueble, con el plano de Idealista, que sigue en stand, es un producto que se vende en Idealista. Todo esto lo hace gente. Yo creo que es una aventura muy solitaria, pero que muy acompañada es muy importante, ¿no? Y yo creo que es crítico, ¿no? para el éxito de una empresa, el contar con buen talento senior al principio. Es muy importante. Qué guay. Ya te digo, te haría 250 preguntas más, pero tampoco te quiero quitar mucho tiempo. Las que queráis. Vamos, de Idealista y tras 23 entrevistas te vas a Google. Primero, heavy metal, 23 entrevistas. Eran los momentos primeros de Google, ¿no? Yo llevaba ya casi 6 años en Idealista, socio fundador, a gusto, tranquilo, probablemente pues me hubiese ido muy bien quedándome allí, hubiese ganado muy buen dinero, ¿no? Como luego se ha demostrado, pero quería crecer profesionalmente, ¿no? Entonces montamos alguna otra cosa, como Flores Frescas o como el 1870, pero me gustaba, quería uno, ampliar mis horizontes a nivel internacional y dos, tener el volante yo solo, ¿no? Entonces después de todo ese tiempo en Idealista quería volar solo, quería crecer. Y apareció Google, ¿no? Me daba un poco de miedo después de haber estado independiente solo en un proyecto de emprendedor, volver a trabajar con alguien. Pero no os podéis imaginar lo que era Google en ese momento. Hice la primera entrevista en julio del año 2005, fue a finales de junio. Coincidió, recuerdo, con el sector, con la feria inmobiliaria. Recuerdo que estaba yo en IFEMA con uno de los primeros stands que tuvimos en una feria inmobiliaria y recibí el primer mensaje, ¿no? Que había sido mi jefe en Putnam, en Fidelity, que lo hicieron presidente europeo, ¿no? Me dijeron, vente a verme. Y yo, vale, venga, pues me cogí un avión y me fui a Londres a verlo, ¿no? Y Google era menos de 50 personas en Londres, wow, en ese momento. Y fue uno de los días más intensos de mi vida. La gente que conocí fue espectacular. Hice ese día, pues no sé, 10 entrevistas ese primer día.
y me volví, no pude, me fui por la mañana y volví por la noche y ese día no pude dormir porque me había quedado flipado. Google acababa de llegar a España, acababa de lanzar y veía todo el potencial de lo que me habían contado, de lo que iban a lanzar, ¿no? Google Maps, Google Shopping, se llamaba Flugel en ese momento. Se empezaban a hablar de los temas de Android, de teléfono, de tal, y de repente la cabeza me explotaba, ¿no? Y dije, venga, pues aquí solo sean un par de años, yo creo que esto debería hacerlo, ¿no? ¿Esto cuándo fue, Bernardo? ¿En qué año? Verano del 2005. O sea, en verano de 2005 ya se empezaba a hablar de Android. Sí, Google compra Android en el 2005 y hay mucha inquietud por la transición a móvil. Uno de los grandes aciertos visionarios de Larry Page está en que vio venir la transición a móvil muy rápido. Claro, porque el iPhone, ¿cuándo salió? En julio de 2007. Pero Google compra Android, el SDK de Android lo tiene desde el año 2005, perdón. Pues ya que sí, sí, muy, muy visionarios. Dos años antes ya empezar a pensar en todo esto. Bueno, sin el éxito de iPhone, Android no hubiese llegado a nada. O sea, iPhone abrió un mercado y marcó una dirección que luego Google supo seguir y aprovechar, ¿no? Pero sin el éxito de iPhone, Android no hubiese llegado a lo que es. Igual que Windows no hubiese llegado al éxito de lo que es sin Macintosh, ¿no? Muy parecido, muy parecido. Entonces, entonces ese verano, pues yo creo que están buscando un country marketing manager para ser el jefe de producto y marketing de España, que era al mismo nivel que el sales manager, que era como el country manager. Entonces esas decisiones pues no se tomaban solo en Europa. Entonces me dijeron, ¿podrías irte a California y tal? Yo tenía una boda en Boston, dije, vale, pues me escapo, ¿no? Y me fui y ahí hice pues otras 10 o 12 entrevistas. Y aquello ya había... ¿Ahí conociste a Larry Page y Sergey Brin? No, no me entrevistaron ellos, no. Me entrevistaron... Conocí ahí a todo el equipo de producto de Google en ese momento, pero que te puedes imaginar ver el Googleplex en el año 2005, ¿sabes? Con la piscina, el voleibol, la comida... La comida, las bicis, la targa, que aquello, bueno, pues vine en una nube, ¿no? Y después de 23 entrevistas me dijeron que sí. El sueldo era una mierda, era una patata, pero me dieron algunas acciones de Google que no estuvieron mal y me costó tomar la decisión, me costó tomar la decisión. Claro, porque era para España, ¿no? España. Joder, claro, después de ir al Googleplex y dices, joder, no me puedo quedar aquí. Y aquí en España no había nada. O sea, Google en ese momento estaba en un coworking en la calle López de Hoyos. Éramos 5. Y estábamos en un coworking en López de Hoyos. Entonces, claro, bueno, pero bueno. Entonces iba a ser duro, ¿no? Y eran todos ventas. Yo era la primera persona no de ventas, ¿no? Estaba Miguel Reina con Irene Cano, que era la presidenta de Facebook, y estaba en aquel momento como la número 2 de ventas, y había otras, estaba Olga San Jacinto y había otra persona, otras dos personas, no recuerdo exactamente quiénes eran ahora. Y eso era Google. Y era una habitación, era una habitación de un coworking, de un Regus, del Regus de López de Hoyos. Ahí estaba Google, ahí estaba Google. Y ahí empezó la aventura. Lo decidí, me costó tomar la decisión porque teníamos horas frescas, 1-8 idealistas, o sea, yo tenía una aventura emprendedora ya muy marcada, pero lo vi muy claro, lo vi muy claro. Me costó tomar la decisión porque me cuesta tomar las decisiones. ¿Sí? Sí, me cuesta, dudo mucho. Dudo. ¿Qué te ayuda a decidirte? Que me empujen. ¿Que me empujen? Ya, pero es que... Pero te tiene que empujar a alguien muy visionario también, porque yo lo que digo es, o sea, ¿qué es lo que estaba pensando cuando dices, no, me voy de Putnam o BBVA con mi trabajo ahí formal, estable, bien, tal, a montar algo? Yo con un amigo de real estate, de internet, que cero, o sea, nada que ver con lo que has estado haciendo, que tú ya tenías una carrera buena, pero es que ahora lo vuelves a hacer y dices, pero este tío, joder, con lo bien que está con Idealista, se va a meter en esto, que son 5 personas en un en López de Hoyos. Pero nunca ha sido una... Eso que ahora miras hacia atrás y lo ves como perfectamente claro, que parece que tal, pero no, tampoco... O sea, yo no...
montar idealista no es... o sea, lo hago con miedo, dejo... primero del BBVA intento una cosa en Alemania y lo dejamos, o sea, es como no es una claridad de tomo la decisión y avanzo, ¿no? Y nunca ha sido así en mi vida, ¿no? Yo lo he hecho muchas veces, yo soy de Salamanca, entonces me podía haber quedado en Salamanca estudiando, y no, pero me voy a Madrid, a ICADE, que es carísimo, mis padres no podían pagarlo, tuve que pedirme 3 becas, trabajar dando clases particulares y me costó bastante. Y luego cuando acabo ICADE, que salía todo el mundo colocado, y dije, ¿por qué no me quedo aquí como el resto? ¿Me voy a Londres, como hacía todo el mundo? Pues no, me voy a Boston, que no hablaba muy bien inglés, y me pongo a estudiar un máster, y me pongo a trabajar de camarero, pasándolo muy mal, porque no tenía dinero. Me pido un préstamo, porque no tenía dinero, o sea, y luego en idealista me voy a haber quedado, muy a gusto, ¿no? Y haber ganado mucho dinero. Y me fui, ¿no? Entonces yo creo que... esos riesgos, asumirlos es complicado, ¿no? Te tienen que, a mí por lo menos, ojalá, o sea, soy un tío valiente, creo, pero siempre me hace falta un empujo, y a veces, me lo doy yo y a veces me lo dan. Lo que cuentas encaja muy bien con la próxima pregunta. Yo supe de ti primero en una apertura que hiciste en FICOD aquí hace, no sé, igual de 2009 o por ahí. 2009, correcto. Que una cosa que dijiste es que cuando estás en Google estás constantemente como asombrado de gente que tú consideras que es muchísimo más lista que tú. ¿Cómo es eso, tío? Porque ¿cómo es currar para dos de los tíos como más construyendo la cosa más rompedora del mundo, sobre todo si dices que te cuesta decidirte y que a veces... pues mira... además tengo aquí, mira, sigo utilizando, como ya se me van acabando los aquí tengo un cuaderno que pone Google Executive Circle. ¡Hala! Esto me lo dieron por haber llegado donde llegué, ¿no? Y entonces nos lo daban al Executive Circle de Google, nos daban este cuadernito, y aquí lo utilicé, tenía algunas notas, este fue uno de los últimos, ya lo tenía aquí en casa, y tengo algunas de las notas de las últimas reuniones con Larry Page, ¿no? Lo tengo 2014, 2013, pone ahí que... Mira, del 2000, exacto. O sea, que esto me marché en el 2013, entonces que este fue el último que me dio. Y todavía vivo de lo que aprendí en ese momento, ¿no? Pues es una suerte, tío, porque o sea, Larry Page y Sergey eran buenos, pero Eric Smith era todavía mejor, ¿no? Y Omid Kutestani y Marisa Mayer, o sea, había mucha gente muy buena. Muy buena. Pues una suerte, porque tienen un nivel de preparación muy alto, tienen una experiencia increíble, y bueno, aunque solo fuera por osmosis, pues se te pega mucho, ¿no? Y yo apuntaba, yo recuerdo, ya te digo, yo sigo tirando de cosas que leí. Mira, pues aquí tengo... aquí apuntaba diferenciar entre los problemas n cuadrado y los problemas lineales que decía la RPS, ¿no? Entonces, dividía, ¿no? Los coches, fibra, los llamaba los problemas, las disrupciones en proceso, que eran pues, los moonshots. Y los problemas en el cuadrado era pues el Google tradicional, Google Maps y tal, que tenían unas complejidades distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciar los problemas entre los en el cuadrado y los moonshots, ¿no? Temas de estos, y te podría leer un montón de estos. Escribir un libro, Bernardo, tío. Un día, es muy pronto todavía. Muy pronto. Estaba buscando justo eso, si habías sacado un libro, porque no lo había visto, pero vamos, tienes para sacar dos libros. La biografía, macho... Sí. Algún día. Bueno, de la historia reciente, solo con lo que me ha pasado en los últimos 2 años, podía escribir uno. O sea, que de momento es pronto. Pero sí, pero siento que y me ha tocado la lotería muchas veces. Eso es lo que siento. Me ha tocado la lotería muchas veces. Solo por estar en el momento correcto con la gente correcta, ¿no? Para bien y para mal, ¿eh? A veces te la juegas, mira, ¿sabes? Y cuando estás tan expuesto, pues tienes cosas, las subidas y las bajadas son igual de fuertes, ¿no? Pero hay que estar preparado para ello. Pregunta la de fast forward unos años. Vale.
Has sido, bueno, ya lo hemos comentado, director general de Flickr, se ha vendido Twenty y te dedicas sobre todo a invertir. En tu portfolio está Glovo, Wallapop, Jobin y, bueno, muchísimas otras más. Dinos una cosa en la que te fijes cuando te hacen un pitch sobre el fundador y, bueno, sobre el fundador o los fundadores, sobre la idea en sí y sobre el business plan. Pues mira, yo soy mal inversor. Generalmente los buenos emprendedores son malos inversores y los, ¿sí? Y los buenos inversores, sí, suele es o eres una cosa o eres la otra, ¿no? Y o eres buen emprendedor e innovador y ejecutor, o eres buen inversor. Son dos skills muy distintos. Es muy difícil encontrar a alguien que haga las dos cosas al día. Muy difícil. Hay alguno, pero es muy difícil encontrar las dos cosas. Y yo soy muy mal inversor. O sea, no me gustan los números. O sea, me gustan los números de un bajar y tal, pero no me gusta mirarme las proyecciones de tal, los cohortes. No me gustan los contratos, los odio, soy malísimo. O sea, yo creo que no me he leído un contrato entero nunca. Unas cuantas operaciones. Y he firmado muchos muy gordos, ¿no? Y entonces siempre delego en los abogados y me centro en lo importante y tal, pero cada vez me leo más los contratos, ¿no? Pero no me gusta hacerlo, negocio muy mal, no sé negociar bien, no me gusta guardarme ases en la manga, tal. Como buen ejecutor, lo doy todo en la primera reunión porque lo que quiero es cerrar el deal, un win-win. Entonces, pienso cuál es el mejor win-win, toma para ti todo esto y yo qué tal y para adelante, ¿no? Entonces, negocio muy mal y lo doy todo en la primera reunión. Pero no me ha ido mal, ¿no? Como inversor, y es porque he invertido en cosas, por dos razones, yo creo. Porque he invertido en cosas en las que he sentido pasión por aprender, temas de fintech, temas de última milla, temas de disrupción de mercado y clasificados. Y como eso me apasionaba, como tecnología, como negocio, pues al final pues vas buscando a los mejores, ¿no? Y luego invierto en gente que me gusta. Tengo gente que me gusta, ¿no? O sea, en Twenty siguen siendo gente que o admiro o que siento un feeling muy bueno con ellos, ¿no? Y luego me dejo aconsejar por gente de la que me fío mucho, ¿no? Versiones como Globo, como Wallapop, no las he encontrado yo, me han venido a través de amigos. Y luego, pues yo he dicho que sí, ¿no? Pero, o sea, que el network también de tus amigos es muy importante. O sea, que yo creo que como inversor me ha ido bien. Hoy Carlos Blanco ha dicho una cosa que tiene mucha razón, ya que sé, es difícil que te vaya mal con startups. Si inviertes dos veces o tres veces startup, probablemente te vaya muy mal. Pero si inviertes 40 o 50 veces en startups, las tres o cuatro veces, ¿saben? Claro. Bueno, o sea, tienes que ser muy malo para que te vaya mal después de invertir en 30 o 40. Pues muy guay. Bernardo, una cosa que no he sabido entender, ¿en qué se diferencia tu trabajo en Solón y en eVentures? Es lo mismo. Lo que pasa es que Solón es mi fondo, solo soy el único accionista de Solón, y en eVentures soy un socio con más gente. Entonces, pero las inversiones son del mismo, los mismos sectores. Sí, igual. Entonces, cuando Solón lo creó en el año 2005, cuando entra en Google, con los dividendos que empezó a tener Idealista y tal, y empezó a hacer inversiones angel, y luego cuando empecé en eVentures, para poder invertir en Solón necesitaba la aprobación de eVentures para evitar conflictos de intereses. Vale. Yo tengo que volver un poco a la época a Google, tío, porque no te he preguntado suficiente. Eso, el que más imponía era Eric Schmidt. ¿Llegaste a conocer a Steve Jobs en esos años? Sí, le llegué a conocer. Bueno, ¿what was he like? ¿Cómo? ¿What was he like? ¿What was he like? Pues mira, muy borde. Sí. Muy borde. Más bajito de lo que me imaginé. Más bajo, estaba ya mayor cuando yo le conocí en el año 2008. Estaba ya mayor, recordad que muere en el 2011. Sí. Esto es 3 años antes de morir, estaba ya enfermo. Muere, si no recuerdo mal, en octubre del 11. Y bueno, pues eso, pero muy pesado, muy pesado. ¿En serio? Pero muy bueno, tío. Tenía esa gran habilidad de ver lo importante y focalizarse en lo importante hasta que conseguía que fuera como él quería. Entonces iba ganando esas pequeñas batallas acumuladas
luego creó una cultura donde tenía mucha gente haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces pues ya no solo era él, sino que yo ya tenía diseminado mucha gente donde hacía eso, ¿no? Y al final pues el éxito es el Apple que conocemos hoy, ¿no? Pero sí, es un entorno, y no solo Steve Jobs, no sé, gente increíble como Mark Zuckerberg al principio, o Jack Dorsey, el creador de uno de los fundadores de Twitter y de Square, o gente muy buena, muy visionaria, ¿no? Que luego ha hecho cosas increíbles, ¿no? No conocía a Elon Musk, no lo he conocido personalmente, estaba con él en alguna cena. ¿A Reid Hoffman? Sí, de hecho me entrevisté con él, me quiso contratar como CMO y Google me contraofertó y no me fui, pero estuve, y es una historia muy bonita que no he contado, nunca os la voy a contar. Me hicieron una oferta en el año 2009 para ser el CMO de LinkedIn, ¿no? Entonces lo conocí a él, conocí al CEO, conocí a todo el equipo y tenía las oficinas pasado en Mountain View, pasadas las oficinas de Google, ¿no? Entonces cuando fui con la oferta a Google, claro, para mí era como tal y estaba, no, había una parte de mí, sobre todo de modo emocional, que LinkedIn me daba una pereza. Era como lo del mercado inmobiliario, ¿no? Idealista. Y cuando me hicieron la contraoferta, que tampoco fue mucho, porque con las acciones que me daban en la oferta de LinkedIn, hubiese ganado muchísimo, muchísimo dinero si me hubiese ido a LinkedIn, ¿no? Y hubiese estado los 4 años del periodo de vesting. Pero Google me dijo... ¿Te ponían 4 años de vesting? Sí, siempre son 4 años de vesting. Casi siempre son cada 4 años de vesting, a no ser que sea un advisory role. Y me dijo, el que me hizo la contraoferta, me dijo, dice, mira, aquí tienes, que era como, para mí era mucho dinero en ese momento, en acciones de Google, era casi tanto como las de LinkedIn, pero luego LinkedIn subió en valor mucho más que Google, con lo que dejé, pero para mí igualaron lo que me había dado LinkedIn en ese momento, ¿no? Y me dijo, pero lo más importante, cuando vayas a trabajar tendrás que pasar por la carretera todos los días delante de Google. Y era cierto, ¿no? Tenía que conducir, las oficinas estaban detrás, tendrás que conducir. Imagínate ese feeling de tal, te vas a arrepentir, ya lo verás. Y me convencieron. Me quedé. Qué buena. Entonces, a él sí le conocía, todo el equipo sí. Tiene un podcast muy guay. Sí, lo tiene muy guay. Bueno, mira... Pone muchos anuncios, es decir, ¿eh? Como persona del sector, me parece que sus anuncios son un poco largos. Sí, porque en el fondo es un businessman y tiene que... El podcast tiene mucha audiencia, pero uno de sus mejores podcasts es el de Kevin Systrom, uno de los fundadores de Instagram, al que conocí mucho porque trabajó conmigo, trabajó en mi equipo y le conocí muy bien a Kevin. Y ese es otro que conocí, viví la historia de Instagram de primera mano, cómo fue, dónde se fue, dónde estuvo. Espero que no se me olviden, si alguna vez lanzo a escribir el libro, no se olviden esos recuerdos. ¿Sabes lo que pasa? Que me da mucha pereza contar mi historia. Es como, ¿a quién le, ¿sabes? Es como... Sí, tío, yo también he estudiado. Te compro dos. O sea. Biografías. Es el podcast. A mí es lo que más me entretiene y yo creo que a mucha gente. Mucha gente que viene al programa dice, tío, pero ¿para qué me quieres entrevistar si es que no me parezco nada interesante? Y luego... la gente le encanta, o sea que... No, a la gente le gusta, ¿no? Yo te ayudo a escribirlo, si quieres. Yo soy tu... Lo he intentado, te lo agradezco. Me tengo que lanzar y me tengo que poner. Lo he intentado como 4 veces porque todo el mundo me dice... Tengo como escritos como 9 capítulos y tal. Luego al final me da una pereza. Es como una... No sé. Sigues haciendo tantas cosas que aún yo creo que hay tiempo. Hay tiempo. Sí, yo creo que hay tiempo. Y sobre todo, lo único que espero es que no se me olviden, porque hay un mogollón de cosas súper chulas, ¿sabes? Por ejemplo, esta historia de Instagram, me gustaría poderla contar un día muy bien, porque es muy chula, muy chula, muy chula. Muy chula y haberla vivido está muy bien. Yo espero ansioso ese libro. A ver, Alberto, haz la siguiente, la de las 3 cosas. Has hecho de todo y nos gusta mucho con los resumes, con lo de go with the flow, catch a wave and make your own wave. ¿Puedes contarlo? ¿Y cuál de las 3 crees que es la que más te ayuda
crecer profesionalmente? Todas, porque no hubiese podido hacer, no sería quien soy sin... Espera, que nos tienes que contar a los que no... De las tres. Mira, yo creo que profesionalmente todos tenemos tres alternativas, ¿no? Y a mí me gusta, soy muy mal surfero, surfeo muy mal, probablemente porque empecé muy tarde en la vida, como casi todo, pero me gusta mucho surfear, ¿no? Y entonces un día surfeando dije, ves, es que la vida profesional es como surfear, ¿no? Puedes dejarte llevar por la corriente, y entonces avanzas en tu tabla, entonces sin pedalear mucho, pues te dejas llevar por la corriente, si pillas una corriente. Pues, y ahora pondré ejemplos para cada una de ellas, ¿no? Puedes coger una ola, que es una sensación increíble, para lo que necesitas habilidad, es muy difícil levantarte en una ola, pero si coges una ola es increíble, y ya lo que es la pena es hacer tu propia ola, ¿no? Y ya crear tu propia ola, la que se sube más gente, y entonces, que eso es casi imposible, ¿no? En el mundo del surf no puedes, ¿no? Hacer tu propia ola, que es una tarea imposible, ¿no? Y profesionalmente es lo mismo, ¿no? Puedes acabar la carrera, meterte en una empresa y, ¿sabes? De tu 9 a 6, tu 9 a 7, vas, pum, pues, si un día no vas a trabajar, pues no pasa nada. Quiero decir, te pones malo, la empresa sigue sin ti, sin ningún problema, ¿no? Tienes tu sueldo, vas creciendo, solucionas tus problemas, vas teniendo... Go with the flow. La segunda es eso, pues que aparece un Google y de repente, pum, te subes a la ola y te pedaleas, te subes, coges un buen puesto y pues llegas a ganar mucha pasta y aprender mucho y tener experiencias increíbles. Y la tercera es crear tu propia ola, ¿no? Que es crear tu propia empresa, ¿sabes? Remando cuando nadie rema, yendo contra corriente, ¿sabes? La gente echándote pestes, y estando muy solo en una aventura muy solitaria, ¿no? Tenemos todos como las tres opciones, ¿no? El esfuerzo es proporcionalmente creciente al beneficio, ¿no? O sea, está directamente relacionado, ¿no? Hay relativamente poco esfuerzo en la primera opción, hay más esfuerzo en la segunda y muchísimo esfuerzo en la tercera, ¿no? Pero el reward, tanto económico y financiero como de crecimiento personal, es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, yo que he hecho las tres, yo creo que hay un momento en la vida. Yo creo que al principio, y es lo que recomiendo a todo el mundo, y tengo un muy buen amigo que me está demostrando que no tengo razón, porque yo siempre digo que lanzarse demasiado pronto a crear tu propia ola es un poco temerario, ¿no? Para ser un buen emprendedor hay que ser un poco temerario, pero yo creo que al principio de tu carrera lo bueno es go with the flow, porque hay muchas cosas que hay que aprender, ¿no? Métete una buena aprender empresa. Mucho trabajando para otro, ¿no? Eso es, aprende mucho trabajando para otro, ¿no? Y luego da un poco igual, luego puedes montar puedes intentar montar tu propia ola, luego catch a good wave, y hay mucha gente que hace las dos, ¿no? Pero yo creo que la primera tiene que ser una buena, sólida experiencia profesional donde te enseñen lo básico, ¿no? De hacer reuniones, gestionar proyectos, seguir a gente profesionalmente, el respetar liderazgo. Entonces yo creo que las tres son muy importantes y yo no me quedaría con ninguna de las tres. Hay momentos en la vida donde el cuerpo me pide más, como últimamente, crear mi propia ola. Hay momentos donde estás agotada y dices, uff, venga, voy a surfear un poquito. Y es montarte en la ola de otro. Yo creo que son enormemente enriquecedoras todas. Tenemos mucha suerte porque vivimos unos tiempos donde hay mucha ola, ¿no? Se ha creado mucha ola. Los últimos 10 o 15 años hay mucha ola en la que subirte y te sale bastante bien si coges una buena ola. Y hay que perderle el miedo al lanzarte, ¿no? Lo que nos lleva a las últimas preguntas, que es hablar de Verse. ¿Cómo defines Verse tú? Porque no quiero contarlo mal. ¿Y qué os diferencia de otros players parecidos? Pues mira, Verse es un banco molón. Es un banco que no quiere ser banco, redefiniendo la palabra de lo que significa banco, ¿no? Banco lo identificas como algo casposo, pesado, lento, tedioso, usurero y tal. Entonces, Bernardo Hernández trabajaba en bancos al principio de su carrera. Los conozco, fue mi primer trabajo. El Banco Popular, ¿no? Fue el primer banco. Mi primer trabajo, los conozco muy bien. De hecho, siempre quise tener un banco. Cuando era pequeño, con mis hermanas, yo creé, tenía el Banco del Sol, se llamaba, y entonces yo con el dinero
tenía el Monopoly, pues me traía a mi padre los guardos del banco y yo tenía, mi primera empresa fue un banco, jugando con mis hermanas, ¿no? Las tenía completamente dominadas y ellas pues jugaban con sus muñecas y tal y tenían que venir a poner al día la cartilla y sacar dinero, meter dinero. Entonces siempre me ha apasionado mucho el tema de las finanzas. Y tenemos una licencia y entonces hemos empezado por los medios de pago, una forma de pagar muy rápida y divertida, pero ahora ya se hacen transferencias a los 32 países europeos de forma instantánea, a las 7 monedas europeas, y hemos montado algo increíble que no existe en Europa, que es el movimiento del dinero ágil, rápido y a un coste súper barato, ¿no? Y lo hemos hecho 40 tíos en Barcelona, o sea, y tenemos probablemente la mejor plataforma de pagos de toda Europa. Y ahí hemos empezado, y a partir de ahí pues seguiremos creciendo y lo intentaremos hacer de la mano de los mejores y redefinir lo que es la experiencia de consumo de la banca tradicional. Sí, porque ahora con además eso, con todas las medidas de coronavirus, de higiene y eso, yo creo que la gente cada vez va a... Bueno, si ya está pasando, porque Alberto, tú por ejemplo sacas dinero de un cajero, es que bueno, no te hemos contado, yo tengo 36 años y Alberto 18, entonces mola porque... Wow, pues parece que sois de la misma edad. ¿Tú usas efectivo, por ejemplo, Alberto? No, absolutamente. No, yo creo que la gente, yo no uso, pero yo creo que mucha gente ahora con el coronavirus y tal seguramente vayan más a cosas que en las que no haya que tocar dinero y uh-huh. Más a cosas como Verse. Te queríamos preguntar si hay algún plan para futuro de Verse que puedas contar o algo que hayáis hecho recientemente que nos quieras contar. Más que plan de futuro, yo os animaría a que me probéis el presente. Lo que tenemos ahora ya es la pena. Puedes meter dinero, moverlo en cualquier moneda europea, invitar amigos, organizar cumpleaños, dividir gastos entre los compis de piso. Se pueden hacer cosas muy, muy chulas con lo que ya tenemos. O sea, que os invitaría a que sí, es genial para todo el tema de eventos y todo. Lo he visto y, vamos, yo me la voy a descargar, pero ya. Está muy bien. Además, bueno, os mandaré algo para que los que... Uh-huh. Os lo bajéis a través de aquí, os podéis llevar unos euros para probarlo de forma súper gratuita. Ya sabéis, todos a bajaros Verse y a utilizarlo. Uh-huh. Eso es como rollo red social también. Eso es. Es como juntar una dinámica social con los medios de pago. Pues nada, Bernardo, no te queremos quitar más tiempo. Ya te digo, te preguntaríamos 2.500 cosas más. Dos muy rápidas. Una es, estás a mil cosas, ¿cómo te organizas? Y luego lo que llamamos closing words. ¿Cómo no te vuelves loco? Pues mira, permíteme que voy a ver dónde me tengo que ir, si me tengo que ir ya. Y lo dejamos aquí. Sí, sí, con una disciplina muy fuerte, la verdad, una disciplina muy fuerte y trabajando mucho. Trabajo muchísimo, me encanta lo que hago y es, yo creo, una suerte. Pero bueno, la gente que vive conmigo te lo puede decir, no hago otra cosa que currar y me encanta. O sea, con una obsesión, no es una opción profesional, es un estilo de vida. Y luego, con mucha disciplina, ¿no? De no dedicar tiempo a lo que creo que no tiene valor. Entonces, perdemos mucho el tiempo. Cuando te paras a analizarlo, perdemos mucho tiempo. El consejo más importante que daría es asegúrate de que cada minuto que le dedicas a algo realmente se lo quieres dedicar. Y se lo dedicas centrado y en lo que estás haciendo para sacar todo el valor que puedes. ¿Cuál era tu segunda pregunta, que nos da tiempo? La segunda es lo que llamamos closing words, que es que, bueno, ya hemos hablado mucho de ello, que es que este es un programa de reinventarse y es, pues, ¿qué le dirías a alguien que a lo mejor está en una situación no muy contento en su trabajo actual y que le gusta mucho otra cosa, pero que no sabe muy bien cómo arrancar, si decidirse o no, tal, ¿qué le dirías a esa persona que está planteando cambiarse? Pero que no lo tiene del todo claro todavía. Que estancarse es morirse, que mucha gente muere estando vivo y que no caigan en eso, ¿no? Que se reinventen y que asuman riesgos. Entre hacer y no hacer, siempre hacer, siempre hacer, siempre hacer, siempre hacer, siempre hacer, aunque te equivoques. Lo bueno es que cuando te equivocas lo ves bastante rápido y a veces no te equivocas y tiras para adelante. O sea que ambición. Huir del estancamiento y probar muchas cosas hasta que consigas lo que quieres, que siempre
If there is a will, there is a way, dicen los americanos. Exacto. Pues nada, Alberto, ciérralo. Sí, bueno, recordar a todo el mundo el sorteo de Pompey que vas a tener en nuestro perfil de Instagram y que se descarguen Verse. Está genial. Muy bien. Bernardo, millones de gracias. Gracias. Te daré la chapa para que publiques el libro, que lo escribas. Y mil gracias de nuevo. Nos ha encantado hablar contigo, tío. A vosotros. Nos vemos pronto. Chao. Un abrazo. Chao.